Nixa FM 88. Perdón que me he comido una almendra. Ya está. 88.2. Bueno, señoras y señores, nos tomamos 5 minutos para hablar con Naomi. ¿Cómo estás, Nuri? Antes que nada, ¿cómo estás, Naomi? Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Estoy más tranquilo hoy, estoy más calmado. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has dado...? Es que es una sección diferente, la cual necesita de que yo esté tranquilo y calmado. Nos encanta. Bueno, hablo por mí, me encanta. No sé a Naomi lo que le parece. Hoy me dijeron que hablaba muy rápido también. ¿Así? ¿Te han dado un jarro de agua fría? Hoy estás como digiriendo mucha... Te lo estás inventando. También me dijeron que soy más flaco, así que... no qué me gustó fucker. El gesto con la ceja, quiero que lo sepan. ¿Qué gesto? Hiciste así. Y pues estoy más flaco. No lo sabía. Que lo me estás hiriendo mis sentimientos. Bueno, hoy tenemos mucho para hablar, Naomi. ¿Sí? No sé, siempre lo digo, pero lo digo en cualquier cosa. Si vos, hoy es un día muy interesante, vamos a hablar de muchas cosas importantes. ¿No? Hay una película, Naomi, de la semana. ¿Sí? Los puentes de Madison. Vale. ¿La viste? Me lo apunto. Llegó un correo. ¿Tienes que abrirlo? ¿Te respondió alguien? Sí. ¿Es un profesor? Sí. ¿Querés leerlo ahora? Te morís de las ganas, ¿no? Dale. Entregó un examen y tiene ya la respuesta. Ah, vale, no, no. Ah. No, nada. No es importante. No, en serio no es. ¿Vas a llorar? No, es que me había puesto nerviosa porque pensaba que era importante, pero no lo es. Ok. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy traigo 5 libros que yo creo que están infravalorados. Y pues voy a comentar un poquito. Vas a hacer enojar gente. ¿Por? ¿Y hay gente que de repente idolatra algún libro y vos le decís que el libro no está? ¿O está infravalorado? Bueno, sí está infravalorado. Yo creo que va infravalorado a coger. Es positivo. Claro. Bien. Perdón. Sí. Alguien tiene que leer el diccionario, me parece. Sí. Bueno, a ver, comenzamos. ¿Hay alguno en puntual que arrancás en orden de importancia? ¿O es simplemente...? No. Bueno, sí. Sí. Bien. Sí, hay orden. ¿Cuántos tenemos hoy? 5. 5. Ah, vale. Sí, top 5. Vale. Bien. El primero. Es La Selección. ¿La Selección? Sí. ¿Es de fútbol? No. Ok. Bueno, es una trilogía, en realidad, que luego se convirtió en saga. Uh-huh. Pero los principales son los 3 primeros. Uh-huh. Y va de un mundo como postguerra en el que han cambiado como muchas cosas. Y lo que pasa es que el príncipe pues tiene ya edad para casarse. ¿Y? Entonces se hace como un proceso de selección. No me digas que se casa con la más pobre del pueblo porque me paro y me voy. Proceso de selección, véase el baile de gala de Cenicienta para encontrar a o la... casting. Sí, es como un concurso. Porque ¿Mujer objeto te suena? X Factor. No, ¿Mujer objeto no te suena? No. Vale, bueno, bueno, total, no vamos a ser haters. Venga. Sí, tienes razón. Exacto. Entonces, ¿qué no hablo? A ver, inténtalo como un ejercicio hoy. De vamos a ser mejor persona. No a ser mejor persona, sino a aportar a la sección sin ser haters. Perfecto. Vale. Bueno, pues es como un país en el que el príncipe ya tiene edad para casarse y las jóvenes que cumplan también 18 años se pueden como presentar para formar parte de esa selección para conseguir ser princesa y luego en un futuro reina. ¿Primero se presentan? Sí. Se presentan, si pasan, todas las que quieren y pasan 35. Uh-huh. El vestido de la portada me encanta. O sea, sí, pero 35 es mucho, ¿no? ¿35? Pasan 35 chicos. De todo un reino, imagínate, ¿no? ¿Y pero esas 35 él tiene que hacer algo? No. ¡Catarlas! ¡Hola! Duda. O sea, ¿esto es como un poco los Bridgerton? Como que se están... anunciando en sociedad para ver a quién... Bueno, aunque a no, ver, porque en los Bridgerton es con gente rica en general, sí, y aquí es y solo, es con el solo con príncipe. El príncipe. O sea, vale, solo va a haber una chica que se va a casar con el príncipe. Oh my god. Claro. Solo una de las 35. Sí. Y como que el país está dividido como en distritos, a lo rollo los Juegos del Hambre. Y... o ciudades de 15 minutos en el futuro. Guiño, guiño. Y claro, pues una chica se presenta, bueno, ni siquiera se presenta a ella, la presenta a su madre. Oh. Porque su madre quiere lo mejor para ella porque viven en
En condiciones complicadas. Pero sí, ella se niega a encomendar su vida a un hombre. Sí, solo por dinero. Porque ella está enamorada de otro chico. Que es pobre. También. ¿Por sí. qué las mujeres hacen eso? Es leñador. ¿Qué tengo? Ay, el chico que es cristiano y además es buena gente y me trata bárbaro. O el que no me quiere y me destrata. No, evidentemente no, el que me destrata. Sí que no, la quiere, pero, ¿no? Pero que aquí sí están enamorados los dos y se quieren casar. Pero lo que pasa es que ella entra en el proceso de la selección. Dice, bueno, cuando seas rico nos vemos. Entonces, las 35 chicas se tienen que ir al palacio a convivir con el príncipe. ¿Ves? Ok. Mujer objeto entraba. Sí, y bueno, pues van descartando chicas y ella se queda porque le confiesa al príncipe que ella no quiere estar ahí, pero que necesita el dinero para su familia, porque cuanto más tiempo aguante, más dinero le envían a su familia. Y el príncipe es buena gente y le dice, ¿querés que es te expulse? Es perfecto porque yo... Claro. ¿Querés que te expulse? Le dice, no. Ah, no. Espera, ¿Qué? ¿Querés que te expulse? Al revés, es como me viene perfecto porque yo tampoco me quiero casar con alguien que me impongan, ¿no? Entonces vamos a hacer una alianza. Mentira, sí, sí, sí. Las tienen para elegir a las 35. Pero no le gusta ninguna de esas 35, porque él quiere que haya una chispa, no un casting, que le hayan dejado aquí a las 35. Ah, elige. Amígame el casting. No, perdona, yo quiero patatas fritas, no todas estas yo lechugas prefiero, que me habéis traído. El casting. No. ¿Vos no preferirías el casting? Te vas a casar 35 de los hombres más apuestos para poder degustarlos durante 2 meses y elegís el mejor. Los 35. Olvídate. ¿Vos también? No. Sí. No. No, chance. Vos porque ya elegiste a tu hombre de entre 35. Pero en caso de no haberlo elegido. Perdona, yo prefiero ir ahí descubriendo, a ver qué me encuentro por ahí picoteando. Y... Yo prefiero. Me te lo dan en bandeja. 35. Pero según qué criterio. Que no, Janek. Bueno, que sí, no nos desviamos. Sí, que nos desviamos de la selección. Él no ¿cuál es toda fea, ¿no? Él no elige a esas 35. Como que las elige el Consejo Real. Consejo Real. Consejo Real. Pero evidentemente no van a elegir. Ah, ¿y ellos también tienen que probar a las 35? No. Ok. Esto parece Hollywood en cualquier película. Bueno, pues no voy de hater, solo pregunto. No. Van al palacio y pues cada cierto tiempo pues tiene que ir eliminando a chicas, va teniendo citas con ellas, las va conociendo y como que tiene que ir descartándolas. Como la Isla de las Tentaciones. Y bueno, pero ¿y las descarta según qué criterio? Pues, ¿las cata? Como dice Janek. No, qué horrible. Ay, no te pongas en hater. Pero perdona, cuando te... Bueno, da igual. No. Sí, yo digo lo mismo. Yo pensaría igual, las tiene que catar a todas. No me voy a casar con alguien que no me guste. A lo mejor se dan un besito, pero no llega a... Sí, a lo mejor eso. Hasta no la alcoba. No llega a la alcoba real. Claro. Y no entonces no. ¿Entonces no qué? ¿Y qué gracia tiene degustar 35 si no degustas 35? Bueno... Fuiste un tenedor libre, pero justo se da que sos celíaco. A algunas, el primer día que llegan allí, ese mismo día ya se van. ¿Las 35? Algunas. En plan, hueles mal, no me gusta. Sí, mal aliento. Vení, combinaste mal. El color de tu pelo, no. Viniste de traje y tenis. No. Eso se lleva ahora. Esa ropa interior no juega. Viniste con la que tiene el elástico mal. ¿No te pasa de tener ropa interior? Ok, ¿soy el único? Ok, perdón. No, claro que me pasa, pero no por eso me han descartado. Sí, bueno. Igual que llevarla desparejada es un clásico. Sí. De hecho, yo no la llevo nunca parejada. O sea, que la táctica ahí es sacarte rápido todo. Para que no se dé cuenta la otra persona. No, pero bueno. Volviendo al tema, entonces es el primer día, saca un montón. Sí. Y ella le dice a él. Sí, porque ella como que se agobia y sale y él la encuentra y bueno, hablan por primera vez. Y quedan en eso, en que él va a intentar que se quede el máximo tiempo posible. Entonces, el primer libro acaba pues con ellos ahí en el palacio y que ella todavía queda. O todavía se queda ahí. ¿Y no hubo...? Todavía no ha surgido la ¿aplausos chispa. ¿Aplausos en el fondo de la casa? No, porque en principio ella no quiere nada con el príncipe porque ella está enamorada del chico que está fuera. Es verdad. ¿Y claro, cuántas hojas tiene el primer libro? No lo sé. Son pon 300. Es cortito. Son bien. Bastante cortitas. Ah, vale. ¿Y cuántos? ¿Son 3? Sí. Luego está la élite, que es como el top 5 de chicas que quedan, básicamente. Y ella también está ahí. En el top 5. En el top 5. Pero luego ya lo tiene pues el chico, el príncipe, le dice: oye, mira, que yo sí que estoy enamorado de ti. Uf. Que ya no es porque quiera hacerte un favor, sino porque de verdad me gustas. Y ella sí que es verdad que empieza a sentir cosas con él. Qué raro. ¿Será porque es millonario? ¿Quién sabe? ¿Es apuesto también? Claro. ¿Y millonario? Lo tiene todo. Y es muy es bueno. Es como Finestrat. Porque luego encima también empieza a tener
problemas con el chico que estaba fuera. Por la distancia, los malos entendidos. Sí, porque pero pasó un libro, no llegó a pasar un mes. No, pero él como que... el chico que está fuera empieza a trabajar en el palacio, entonces se pueden ¿Ah, ver. ¿Ah, sí? Ah, a escondidas. Esta claro. pregunta parece una tontería, pero es para sacar el libro y no tener que leerlo. No, claro, no, está... Él empieza a trabajar en el palacio. Sí. Uf. Y se ve ahí con ella a escondidas, pero empiezan a tener problemas porque él se pone celoso por el príncipe. Bien. Es entendible, ¿no? Un tipo hombre guapo, poderoso, con dinero, que no es importante. No. Y bueno, pues si sigo sí. contando los que cuento ya. No, está bien. ¿Y termina bien, con él? El final. Hombre, es una saga, ¿no? O sea, sí, es una trilogía. Seguro en el final terminan juntos. Seguro que sí. O el claro. rey de una guerra y muere. No. Acabarán ellos juntos. Sí que hay juntos. Como una especie de guerra también. Él sí. lo quiere matar al rey, al príncipe. Justo en el medio se muere el padre de él y a él lo hacen rey. Y necesita elegir rápido y él la va a elegir a ella. Pero él que estaba trabajando a él, uh-huh. adentro, el que era pobre, se enoja y lo quiere matar al rey. Lo agarran en el camino y lo matan. Ella llora por él, se da cuenta que el amor verdadero no era con él, sino con el otro. No porque fuera millonario y extremadamente guapo. Y se enamora de ellos. Y viven felices hasta que ella se enferma y se muere. No. No te la compro, pero ¿no? sí que en el camino el que estaba enamorado al principio, que era parte de lo que has dicho, pasa. Se hace malo por el camino. Yo creo que para facilitarle la decisión a claro, ella. Él lo quiere matar y lo agarra juntos. No, que se hace. Se enamoran entre los dos y resulta ser como una serie de Netflix redactada para que los dos hombres se enamoren. Él se da cuenta que el amor verdadero no era con la princesa, sino que él quería un príncipe. Mm. Bueno, giro pues. De vuelta. Plot twist. Sí. Ok. Pero eso no pasa. No, eso no pasa. Esa no. Segundo esa libro, no ese se llama La Selección. Sí. Nos vamos con otro libro en el día de hoy en el top 5. No sé si estoy más calmado y no estoy en modo hater. Vale. El segundo libro es Tres veces tú. ¿Yo? Perdón, era un chiste estúpido, estaba ahí. Sí. Vale, que esta es la tercera parte de Tres metros sobre el cielo. Oh, qué bonito. No me mires, no lo leí. Ya. O sea, me miraste aquí, yo pensé que estaba buscando una aprobación. No, o algo, no, es una película también. Uh-huh. Se conoce más la película aquí en España que el libro. Y hay un segundo libro con una segunda película, pero del tercer libro no hay película. Porque ¿qué? El escritor tardó muchísimo en publicarlo sí. y ya pues. No. Y claro, cuenta la historia de ellos 6 años después. Y bueno, así haciendo un resumen rápido. En la primera película, en el primer libro, está con una chica, pasan cosas al final y se ¿cosas es que existe el amor? No, me refiero que pasan cosas y al final rompen, pasan cosas malas. Pero no me puedes contar un libro así. ¿Viste Arma Mortal? Bueno, no. Está el tipo, pasan cosas y aparecen muertos. Pero es como que 20. Tres metros sobre el cielo es una película de hace muchísimo, o sea... ¿Puedes contar el final? Sí, que rompen. Y digamos que lo mismo son, yo pensé que él se moría, son mundos diferentes, sí. clases diferentes, el chico malo y la chica buena de mucha te gustan pasta. Mucho ese tipo de libros, sí. Bueno, entonces esa es la primera parte, la de sí. A tres metros sobre el cielo, sí. luego viene Tengo ganas de ti, que entonces él pues conoce a otra chica y que es como más de que, su estilo, sí, ¿no? Y empieza como a levantar un poco cabeza porque se queda como muy tocado de que la otra le la haya dejado, sí, porque encima en el primer libro el mejor amigo del chico muere en un accidente en unas carreras ilegales de motos. Mucho entonces, drama, muy turbio. Sí, la verdad es que sí. Y pues conoce a una chica y empieza como a irle bien, pero al final de ese libro se reencuentra con la primera. Qué jodido. Y en el tercer libro, pues empieza con que él sigue con la segunda chica. Él se ha quedado con la otra. Se dio cuenta de que no. Sí. Pero los deseos carnales pudieron más. Y ella se queda embarazada. Todo le está bien, la segunda. Ah. Que se llama Jean. Jean. No sé si pongo nombre. Sí. Ella se queda embarazada, son felices, viven juntos, tal. Pero reaparece otra vez la primera, Bobby. Y dice que tiene un hijo. Pero no es de él. Pero no puede ser de él. Y es de él porque esa vez que se reencuentran. Pasa pues, algo. Sí. Y ella pues se quedó embarazada y el hijo es suyo. Es un puto máquina, macho. ¿Mm? Bueno. Hay gente que le cuesta tanto tener un hijo que... Pero bien, ¿no? ¿Y se sí. hace cargo de los dos? ¿Y viven los tres en la misma casa? No. Bueno.
¿Es el final final o se queda como en abierto que puede haber una cuarta? ¿O un cuarto libro? Es el final final. Final, se cierra la historia. Sí. ¿Y en el final final qué pasa? Pues resulta que Jean está enferma. Joder. Ay, te iba a decir, una muere y dije, no, no digo nada. Y se queda con los dos hijos. Selección y natural. ¡Oh! Sí. Oh, Dios. Selección natural. O sea, el final es ese. Lo que no elige uno, lo elige el de arriba. Durante el libro empieza a verse a escondidas con Babi, sin decirle nada a Jean. Y Jean ni siquiera le dice a él que está enferma, tampoco. Para no preocuparle y bla, bla, bla. Jodido. Resumen del libro, un puto drama. Sí, sí. Y se llama sí. Tres veces tú. Uf. Y es como ya el final que cierra completamente, que se decía sí. que ibas a ver peli y tal, pero que al final no. Yo creo no que igual también los actores han dicho, uff, paso, me da mucha sí, pereza. Es como que ya están. Tercer libro. Música de consultorio odontológico. Acorde al público que tenemos sí, hoy, que a quien ya es tarde, que nos han venido a visitar. Sí, ustedes no lo ven por ahí por la cámara, pero voy a poner por ahí por arriba y el inserso está pasando a velocidades. Pasos agigantados. Está muy rápido, señora, ¿eh? Esa cadera ya no suelta. ¿Cómo? ¿Qué? No voy a hacer el chiste de esa cadera ya no suelta porque no es para acá. No. Tampoco voy a contar el chiste de... Va a YouTube, es su sección. Claro, claro, no voy a contar el chiste de... ¿Qué animal es blanco, negro, rojo? Media cebra. No lo voy a contar. Vale. Turbio. No, no lo voy a contar. Tercer libro. Sí, por favor, gracias. La emperatriz de los etéreos. La emperatriz de los etéreos. Sí. Esto va de como un pueblecito que vive en unas cuevas y que fuera está como todo helado. Es también un poco como pues, apocalíptico el mundo. Narnia, no. Y pues el libro empieza que con dos amigos cuando eran pequeños, que uno de ellos estaba súper obsesionado con una historia que contaban pues las abuelitas del pueblo, ¿no? Como si fuera como mitos de lo que había fuera de allí, porque claro, no salían porque había riesgo de morirse congelado, claro. Uh-huh. Porque más allá del pueblo en principio no hay nada. Pero había como una historia de que existía un mundo de gente etérea en las que... Tiempo. Silo de Apple TV. Es similar a lo que estás contando. Ah, vale. Era para aportar. Lo voy a buscar. Y el niño, o sea, el chico, vive obsesionado con esa historia y crece diciendo que él va a buscar a esa emperatriz y va a vivir con ella y todo. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, él un día de repente desaparece. Se fue a buscarla a los etéreos. Sí. Uh-huh. Entonces su amiga pues parece ser como que es la única que está preocupada por él porque está enamorada de él. En principio no, o sea, pero no es amor, sí. No es amistad, porque luego sí, amigos, es amistad, ¿sí? Es más bien un libro de amistad. Ajá. Y contra todo pronóstico este no sí, es una rom no. Enemies no. To lovers no. Entonces ella va a buscarle. Y claro, como que los etéreos, más allá de ser como... Parece un poco una secta. Pero es como todo muy espiritual, de encontrarse a sí mismo, de no sé qué, como cosas así. Uh-huh. Y entonces, ella es todo lo contrario y a él. En plan, él era como un chico como muy delgadito, muy blanquito de piel, muy delicado. Y ella era como bastante vasta, así grandota. Y entonces... Como que ella no encajaría en este mundo. Uh-huh. Y él, ¿esa es la amiga o ella la...? La amiga. Ah, la que amiga. Se fue a buscar a los etéreos. Y entonces, él no encajaba en el pueblo donde vivían, porque claro, todos eran como ella y él era el diferente. ¿No? En plan, es como un albino. Sí. En Uganda. Sí. Bueno, no tan extremos, pero... más o menos. Claro, lo del albino estaba bien, lo de Uganda sobró. Pero ojo, en Uganda los albinos los persiguen. Sí. Normal. Sí, porque dicen que... No, los persiguen para matarlos. Suerte. Sí, claro, como si fueran... Estuvieran malditos, ¿no? No, dan suerte. Sí. ¿Y los matan y qué? ¿Hacen un conjuro? Las partes del albino la usan para dar suerte. Pero eso es para otra columna. Sí. La sección conociendo un albino en África. Y bueno, pues durante ese viaje pues va conociendo a otros personajes y como que empieza a encontrarse a sí misma y se da cuenta de por qué él, su amigo, necesitaba tanto él escapar de ahí porque no se sentía... A gusto y tal, y no sé qué. Es como una metamorfosis de una persona que no se siente conforme con su cuerpo y que cambia y... ¿No? Sí. Bien.
Está bien, también no es una novela romántica. Bien. Bien, libro para pensar. Seguimos con más. Vale, el siguiente. ¿Ese sería el puesto número 4? Sí. Que sería en realidad el número 2, ¿no? Este es el top. O sea, el tercero estuvo bueno. El segundo es mucho mejor y el primero es el mejor de todos. No iba por orden, ha dicho. Ah, dijo que no iba por orden. Perdón, es que esa parte la vi. Perdón, macho. Pero le podemos poner nosotros la... Bueno, pues es el puesto número 2. Ojo, cuidado. Se pica la cosa. Sí. Vale, este se llama Heist. Es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Como te salga igual. Heist, como lo has hecho. Y bueno, trata de que en un pueblo que es súper tranquilito, que nunca pasa nada, de repente empiezan a haber asesinatos de chicas jóvenes. Y justamente coincide con la llegada de una familia nueva al pueblo. ¿Eran latinos? No. O sea, me pregunto, para buscar alguna similitud. No, son alemanes. Ah. Damn it. O sea... Ok, ¿en qué año era? Me lo pone. Ah, no, por la duda. Como era judío, había judíos. Porque hay una parte en el año que tener un vecino alemán. Y bueno, y está pues la chica, la protagonista, que la familia que llega nueva son sus vecinos. Uh-huh. Ah, justo. Sí. Qué oportuno. Y son un poquito raros. Seres, notas. Son alemanes. Y en esa familia hay un chico que tiene la misma edad que ella, más o menos. Entonces, claro, pues es el interés amoroso del libro. Ellos son ellos dos. Entonces, siempre es lindo enamorarse de un asesino, ¿no? Sí. No es bueno, no. A ver. ¿Y eran los asesinos o no? Ella empieza a investigar y se da cuenta de que tiene relación con ellos, evidentemente, y empieza a acercarse a él y va descubriendo cosas un poquito turbias. Pero bueno, pues aún así. ¿Turbias en qué sentido? ¿Va al baño y no tira la cisterna? En que están relacionados con... mata gente. En que matan gente. Ah, ok. Claro, bueno. Eso sí es turbio. Sí. Deja la toalla mojada en la ducha, en el baño. Eso es turbio. Las medias transpiradas, las deja ahí, después las puedo usar de nuevo. Una cochinada. Eso es turbio. No, cosas turbias, pues de verdad. De gente. De que en la casa de los vecinos. Pues tenían como una mazmorra y todo lleno de cadenas y de todo, porque ahí tenían a... Esto es un pequeño spoiler, pero ahí tienen a uno de sus hijos encerrado. ¿Como los Simpson? Sí, pero a ver, un poquito. Nos falta... Porque los Simpson tienen, para los que no saben, tienen a otro arriba encerrado. Ah, nunca llegué a ver eso. Sí, porque sí. Bart tiene son dos mellizos. Uno es malo y el otro es bueno. No sé si pero lo he se visto. Dan cuenta con el tiempo, o sea, no se dan cuenta, pero que el bueno al final se confunden porque el malo se cambia. Y el que está vivo con ellos es el malo. Ellos se encerraron arriba al que pensaron que era el malo y no. Le dan cabezas de pescado para comer y todo. ¿En qué temporada sale eso? Ah, ni me acuerdo. Tiene como 20.000. Tiene más que la que se avecina. Pero ¿cuál me acuerdo es, de estas cosas? ¿Cuál es el trasfondo de por qué son así esa familia? ¿Por qué hace esas cosas? Sí, ¿Porque tiene, son una, tiene, de una secta o...? Tiene una explicación. Ah, ¿eran parientes de un Adolfo? Para la madre... que es como la que manda, por así decirlo, tiene como personalidad múltiple. Vale. Entonces tiene una de sus personalidades, es una psicópata. Y el resto le sigue cuando está en modo psicópata. Y bueno, es que si no esto te mata, ¿no? Ya forma parte un poco de una de la precuela, pero bueno, es que ella tiene 3 maridos. ¡Dios mío! Porque tiene 3 personalidades. Una para es cada. Espera, que pongo el traje de psicópata. Y... ellos 4 se conocieron en un psiquiátrico. ¡Ah! ¡Qué linda familia! ¡Jesus Christ! Perdón, ahora sí, lo siento, necesito ser hater. Perdona, Naomi, pero esto yo no sé si está infravalorado, pero con razón, este libro, ¿cómo te lo comes? No, este no me lo... Yo he no, de decir no. que me lo compré pensando que era una historia de amor normal. Ah, pero, hombre, la portada no. Es lo que parece, ¿no? Sí, es sobre esta... todo dice, me enamoré de un psicópata y su madre. ¿Es esto, no? No. No. Ah, vale, pues no. No, esa es la versión que venden en el Mercadona. Claro, en el otro está ahí gente ensangrentada. Ok, ese es el puesto 2. Vale. ¿Y cómo termina? Pues termina que ellos se van del pueblo. ¿Ellos son los alemanes? Sí. ¿Y ella queda viva? Claro, la pronta. ¿Para qué no? Claro. Sí. ¿Para qué se fue a tocar el arpa? Sí, luego es que también hay como una mafia ahí en el que ellos están, no sé qué. ¿Como Jesse Einstein? No, pero... ¿Como Bill Cosby? Es como que esta familia va como a la gente que mata
tiene como una explicación de por qué los mata, ¿no? Mm. Es como por venganza mata? Por la secta que les hizo... Son elegidos, sí, por lo que sea. En plan, van en contra como de esa mafia. Y entonces quieren acabar con esa mafia y a las personas que matan es porque de alguna forma forman parte de la mafia. O sea, entonces y siempre quieren acabar mujeres. Con ellos. La mayoría de veces son mujeres porque a lo mejor son como hijas de alguien tal. Importante y todo eso. Muy bien. Turbio. Turbio. Un poco, sí. Pero ya sabemos el final. Último. ¿Te llegó un correo del profe? No, que es que te tampoco sé pronunciarlo. Ah, no pasa nada. Yo pronuncio el nombre de jugador de fútbol y no tengo ni idea. Geek, geek girl o algo así. G-E-E-K. Uh-huh. Geek. 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 Yo dije geek porque Nuria dijo geek. Yo tengo que aclarar también. ¿Y de qué trata? Bueno, pues este sí que está a lo mejor un poco para más de adolescentes, no tan juvenil. ¿Tan psicóticos como el anterior? Sí, este no tiene nada que ver. Okay, bien. ¿De qué esto trata? Cuenta la historia de una chica que está en el instituto y que es, pues, friki. Que es normal. Lo que significa geek, que, sí. Es un poco, ¿no? Sí, y como que le hacen... Es como la rarita del instituto y como que no tiene muchos amigos y tal. Pero en una excursión, una agencia de modelos... Uh-huh. La descubre. La descubre. ¡Oh! My God. De friki a... De la friki modelo. Sí. Como Uma Thurman, sí. ¿No? Que tuvo bullying y mira dónde está. Mm. Y entonces, pues claro, pues ella pues empieza su carrera de modelo y tiene que compaginarla con seguir yendo al instituto. Uh-huh. Entonces, claro, pues eso, hay gente que de repente pues empieza a acercarse más a ella, de, wow, ahora eres guay, pues me acerco a ti. Y a la vez también hay otras personas, pues que no... Que le siguen diciendo, tú sigues siendo una friki y ya está. ¿Y bueno, se pelea de sus amigas que tenía antes? No tenía. No, o las que le apreciaban cuando era friki le dicen que ha cambiado. Buena, cambiaste. Y sí, mira cómo estoy. Pero la esencia. Diosa, está ahí. ¿Te suena? La esencia. No, pues a ver, pues durante el libro va descubriendo pues que la fama es como la moraleja un poco del es libro. Puro cuento. Que la fama tiene cosas buenas, pero tiene cosas que no son tan buenas y que hay que saber, pues. Pero puedes llorar con millones. Bueno. Claro, sí, malo, bueno. Solo. Mejor. ¿Y también es una trilogía, puede ser? ¿O solamente hay...? Sí, hay tres, creo, sí. Tres de Geek Girl. Sí. Uh-huh. Muy bien. Y como quien no quiere la cosa, ya terminamos el programa. Uh-huh. ¿Algo que quieras decir que no te hayamos preguntado? No. ¿Pasaste bien? Sí. ¿Estás ready para el finde? Tienes doble celebración. O sea, ¿es viernes? Bueno, depende. Sí. Si le responde el profesor ahora, no, capaz que no sé. Pero no le va a decir nada no me malo. Va a decir nada malo. Claro, si ya de entrada... Hay dos opciones. No, 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 la mala no. Es opción de A++, que entras no la cuentes, en el... Si no, 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 ya está. Pero no hay opción a mala. No iba a hacer ningún spoiler. Dios me libre, que encima no es ni mío. Ah, yo haría spoiler, pongo en Instagram. Es lo primero que hago. No. Hay dos opciones. O que me diga bien, pa'lante, entrégalo. O que haya que corregir cosas, pero... Mira, si esto fuera fútbol, te fuiste a la vete. Ok, gracias, profe. Ah, bueno, bien. Bueno, nos vamos nosotros. Gracias, Naomi. Gracias. ¿Nos vemos el viernes que viene? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Que vaya bien. Querida Nuria, nos vamos también. Que pasa buen fin de, querido Yannick. Ha sido un gusto haber pasado este rato con ustedes. Siempre.